Ricardo Tevenón. ¿En qué año fue tu primera carrera? 1967. ¿A dónde? En Río Grande. ¿Qué circuito conociste de la Patagonia? Bueno, Comodoro Rivadavia, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Río Gallego, por supuesto Punta Arena. Y no, otros no. ¿Cómo ves tu paso por el automovilismo? ¿Qué grandes pilotos recuerdas? Bueno, fue una época de muy, muy buenos pilotos. Si nos volcamos hacia los pilotos chilenos, Marquitos Lausitz, Goffrey Fillingson, Esteban Guich, se me quedan algunos en el tintero, pero Mario Vitelli, Goico Maslo, Cara Sucia Karkovic, gran amigo. Era un grupo grande, muy lindo, Beto Tobera, muchos pilotos. Y de acá de Río Gallego teníamos a Muñiz, que era, digamos, uno de los principales pilotos, ¿no es cierto? De todas las carreras me dieron alegría. No diferencio ninguna, aún haber corrido las 24 horas, que han sido carreras distintas o tipo de distinto de carreras para la época, ¿no es cierto? Lo que más pasión tuve siempre fueron por las carreras de fuerza libre, porque después nos volcamos mucho a la categoría 2000, cuando se armaron las grandes peñas automovilísticas en Río Gallego, que llegó un momento que había como 30, 40 peñas automovilísticas. Y yo en ese momento integraba una peña que se llamaba Carrera Competición. ¿Me puedes describir el circuito Arturo Prat? ¿Qué recuerdas del circuito Arturo Prat del Callejero de Punta Arenas? Ahí corrí mi primer carrera con una Coupé Fiat 1500. Hacíamos toda la recta, agarrábamos para el lado de para el lado donde estaba la subida, para el lado de los grupos, para el lado de la subida al Lavi, pegábamos la vuelta, volvíamos a entrar, agarrábamos la recta larga, de asfalto. Era un circuito lindo, era muy, muy rápido porque la recta era larguísima, pero muy, muy lindo circuito. Ahí tuve la oportunidad de ganar esa carrera. De sus años de historia, ¿qué le diría a la juventud de hoy que quiere empezar en el automovilismo? ¿Y qué le diría? Que hay que ponerle entusiasmo, que hay que poner mucho, mucho esmero, mucha pasión, trabajar mucho en los autos, ¿cierto? Porque las carreras se ganan en el taller con un auto bien armado, no llegar al autódromo a improvisar y apretar tornillos que uno se olvidó de apretar en el taller, ¿cierto? Y bueno, hay que tenerle un poquito de amor a los fierros. Bueno, por supuesto que un saludo a todos los amigos chilenos y agradecerles lo bien que me han recibido siempre, lo bien que me han atendido, y al mismo recuerdo muy grande del papá de ustedes, que ha sido un gran amigo, una gran persona, y al que recuerdo siempre con mucho cariño.
acabó el chicle, hasta el final acelerar, vamos al fuera de control, nunca jamás levanto el pie, vuelvo al motor, daño cerebral, te empujo hacia guardar, es un día más. ¿Cómo puede ser que no haya un toque acá? Si es como volar y un sol enfrente sé que alguien viene detrás. Puede ser que sueñe con pasar. Acabo. Bueno, un honor para mí que estoy empezando, todos saben que soy novicio en esto, pero un honor haber estado después de 16 años con la 5000 acá. Realmente una fiesta bonita, valió el esfuerzo. Quiero agradecer a la mecánica de William Monacid, que el auto se comportó bien en la pista, en la última tanda, porque venía con un problema de... En las anteriores clasificaciones y en la primera tanda venía con un problema de que se me había soltado el diferencial y no me había dado cuenta. Pero se me trababa, se me bloqueaba y no sabía por qué, pensé que era freno. Pero lo alcancé a mejorar para la última serie y de ahí el auto mejoró, pudimos mejorar en las posiciones. El motor se comportó, la mecánica de William Monacid se comportó muy bien. Y feliz y contento de la recepción que tuvimos de nuestros hermanos argentinos, la cena que ayer compartimos con la gente de Santiago, de acá de la localidad de Río Gallegos, y con los de Punta Arenas, tuvimos ahí una cena, compartimos, lo pasamos bien. Y la verdad las cosas de que agradecer también a la familia que apoya todo este esfuerzo. Pero más que nada agradecer acá a la localidad de Río Gallegos, nos brindaron amistad, nos brindaron apoyo, la organización muy buena. Ojalá que podamos aprender de ellos en este tema. Y corrido en Río Gallegos con la 5000. Sí, ya habíamos venido a participar con la 4000 y con la 5000 nos vinimos a divertir. Así que ese fue el espíritu. Yo creo que se esperaba porque fue algo bien bullado acá en Gallegos y en Punta Arenas también. La gente, yo creo que quería venir a ver un lindo espectáculo, un circo romano, y lo vio porque trompos por doquier, por todos lados. Yo creo que el público se fue satisfecho de lo que vio y nada, es lo que... ¿Qué te pareció la pista? La pista está como siempre, 10 puntos. La gusto, la organización, cómo organizan, cómo te dan la pauta para que tú puedas, en cualquier caso de accidente, los banderilleros, la partida, la largada, el semáforo, está todo ordenado, está muy bien. Nosotros somos los desordenados. ¿Cómo viviste la 5000 en Río Gallegos? Bien, no fue muy bien, pero por lo menos nos sacamos el gusto aquí de correr este circuito. La verdad es que nunca lo había hecho yo. Corrí el año 88, 86 fue la última vez que vine. Y era un circuito que se inauguró, un circuito con asfalto en frío, me acuerdo, y que no quedó nada porque se hizo pedazo todo. Y de ahí no había vuelto a correr más, pues yo en el 88 dejé de correr.
Y bueno, ahí por lo menos armamos otra vez para estar presente, por lo menos en homenaje a Nino, que fue un gran amigo nuestro también. Así que bueno, la idea era estar presente de alguna manera y poder disfrutar también un rato. En aquel entonces era Autódromo Ciudad del Centenario, hoy José Muñiz. ¿Qué pareció José Muñiz la pista? No, la pista es extraordinaria, la verdad que no hay nada que decir, porque lo hemos visto en otras carreras, los turismos carretera que han llegado del norte de Argentina, y la verdad que da gusto correr en algo así, pero hay que trabajar mucho así en puesta a punto, suspensión, para sacarle el partido a este circuito, digo. Así que hay mucho que hacer como para poder estar por lo menos peleando un puesto más. Bueno, después de 20 años casi que no veníamos a participar, la verdad que contento de estar acá y de haber participado y de haber terminado la carrera, fundamentalmente eso, muy bien. Y no, claro, ahora tenemos un autódromo mucho más mejorado, es realmente de primer nivel, el asfalto y el trazado que hay es muy exigente, te obliga, la verdad es que a manejar bastante y bueno, muy contento, la verdad es que costó un poco tomar la mano al circuito, llegamos, ayer recién pudimos probar, y tuvimos un problema ayer con una punta de eje que nos dejó fuera y bueno, hoy día ya pudimos prácticamente clasificando, tener que tomarle la mano muy rápido al autódromo hasta donde pudimos y bueno, lo otro es que la tecnología que hay acá en cuanto a automovilismo es muy avanzada y la verdad es que tenemos nosotros unos autos demasiado antiguos como para estar tratando de pelearle a ellos, pero se hace lo que se puede, estamos ahí haciendo lo que uno puede. Se hace lo que se puede, pero ¿se va a estar en noviembre? ¿Trabajando para noviembre? Trataremos de ver dentro de las posibilidades que tengamos, si podemos estar, seguramente que sí, trataremos por lo menos. Homenaje a Nino Dios, ¿tuviste la oportunidad de compartir pista con él? Sí, un gran hombre, un gran amigo y bueno, bien merecido está esto, creo que es muy buena la idea de que fecha que hagamos tenga un nombre de un piloto de antaño, yo creo que es un buen mérito o un buen premio para la gente que se ha ido, que no está con nosotros. Gracias, Pablo. Bueno. Miguel Pajarito Sánchez, un histórico de las 5.000, ¿qué te ha parecido este evento? Homenaje a Nino Dios. Espectacular, a pesar de que a mí me fue mal, pero estoy contento porque el espectáculo fue bueno, ¿no? Mucha cantidad de gente y bueno, es lo que se esperaba. ¿Vas a juntar ganas para noviembre? Y bueno, sí, vamos a ver qué pasa. Tenemos que sacarnos la bronca esta que tenemos ahora y bueno, a ver qué pasa en noviembre. Bueno, sí, un saludo a toda la gente de Magallanes y bueno, y agradecer a toda la muchachada que vino a correr, que realmente han hecho un esfuerzo tremendo y bueno, y no fue en vano, fue muy bueno. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué te ha parecido visitar Gallegos nuevamente con la 5.000? Bueno, un lindo recuerdo de estar en este autódromo hermoso. Desde el año 96 que la categoría nos retomaba estos días de carrera y de juntarse con los amigos, de muchas amistades que años atrás se dejaron, o sea, se hicieron y se alejaron por el tema de que la categoría no siguió corriendo. Muy contento igual por el clima, la gente que nos acompañó y el entorno que se vivió. Creo que el autódromo se llenó de gente como se llenó Cabo Negro cuando hicimos el Gran Premio y eso quiere decir que la categoría todavía está viva y que hay que mantenerla, tratando de hacer algunos dos o tres Gran Premios al año para mantener la unión de Río Gallegos con Punta Arenas. Homenaje a Nino Dios. Sí. Un grande de la categoría, un luchador de la categoría, un hombre sano, que yo creo que hoy en día nos acompañó él con el clima, como decía Zapico. Hiciste un gran esfuerzo por llegar igualmente. Sí, costó harto llegar. Costó el auto, costó el trabajo, costó muchas cosas de dejar de lado para poder estar acá hoy en día. Y me llevo un lindo recuerdo, una linda sensación, de por lo menos de hacer una serie relativamente buena. Lamentablemente la general no fue muy bien, pero igual contento por el andar del auto y tanto tiempo que no corríamos acá. A juntar ganas para noviembre. Exactamente, vamos a seguir trabajando ahora para noviembre y ojalá que se sumen más autos. Yo sé que se van a sumar más autos porque hay mucha gente interesada en la categoría en correr y que sigan unidos es por el patagónico, que es lo importante. Bueno, como te podés imaginar, Juanpi, esto ha sido una fiesta para nosotros. Realmente descomunal,
haberla compartido con ustedes, con la cantidad de público que vino esta tarde aquí al José Muñiz, con la presencia de la gente de Santiago, con la presencia de todos ustedes, con este marco tan grande y tan importante que tuvo esta carrera, que dejó satisfechos a todos, creo, a los que nos vinieron a visitar, a los que tuvieron la oportunidad de poder estar, y realmente me parece que cerramos un círculo que hace mucho tiempo que estaba abierto, era como una herradura, entrábamos por un lado y salíamos por el otro. Ahora pareciera ser, y se ha hablado muchísimo durante todos estos días aquí, con la presencia de todos ustedes, se ha hablado mucho de esta eventualidad de repetir este tipo de cosas. Para nosotros ha sido, ya te reitero, una gran satisfacción, pero además una posibilidad concreta de seguirlo haciendo. Me parece que tanto la gente de Chile como la gente de Argentina, la dirigencia tiene que abrir los ojos y ver lo que realmente pasó ahí aquí para volver a compartirlo otra vez. Me parece que este es el concepto esencial que tenemos que sacar de esta fiesta, redondear todo esto y volver otra vez a juntarnos todos alrededor del automovilismo deportivo. Me parece que es lo más sucinto, lo más cortito, pero realmente lo más importante que tenemos que rescatar. Con los años de automovilismo que tienes, Carlos Raúl, hay un fenómeno que genera las 5.000 y es el marco de público, tanto en Punta Arenas como en Río Gallegos se ha dado, que se llenan los autódromos. Sí, hay mucha gente todavía que tiene en la memoria las raíces. No nos olvidemos, yo lo decía anoche, la primera carrera fue el 12 de febrero de 1963, el Abrazo del Estrecho, que se corrió aquí. Así que fíjate vos, en aquel tiempo largaba la Ranchero de Goffrey Fillinson y al lado largaba el Mercury de Muñiz. Estamos hablando del año 63, o sea, hay toda una raigambre histórica del automovilismo que ha sido siempre con los motores 8. Entonces llegamos a esta oportunidad con la 5000 y por supuesto la gente lo vive, lo siente, lo sigue sintiendo igual, sentir el 8 pasando por la recta, más allá de que el stop patagónico haya hecho una carrera espectacular. Pero más allá de eso, más allá de las diferencias técnicas, porque evidentemente se dio por diferencias técnicas, lo que sí es lo más importante, me parece, es justamente eso lo que a la gente le gusta. Le gusta el ruido del 8, tuvimos la oportunidad de largar casi 30 autos en la pista. Todo esto hace, por supuesto, que esto congregue, que la gente venga, que venga a ver, que venga a mirar, que venga a, de última, que venga a disfrutar de una carrera de este estilo. Por eso te decía antes que me parece que lo más adecuado es pensar dirigencialmente que esto tiene que volver a repetirse. ¿Esperamos en noviembre? Sí, por supuesto, estamos en noviembre. Allá estamos. Gracias, chicos, gracias a vos. Un saludo a Chile. Gracias. Un saludo grande a todos los amigos de Chile, a todos los amigos que tenemos allí del otro lado de la frontera. Un abrazo de hermano, un abrazo grande. Lo vamos a estar compartiendo en noviembre. Gracias.